Bienvenido ya el 2020, nuestro primer video del año. Y qué mejor manera de arrancar el año con estos puntos que creo que pues estoy más bien de acuerdo con Shataka, que es lo que lo ha publicado, pero yo te lo quiero comentar. Pues los tres puntos principales para este nuevo 2020 en el ámbito tecnológico, en lo que vamos a ver pues un cambio, digamos, drástico. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Feliz año nuevo. Y pues bueno, vamos a empezar. Y empezamos por uno de los puntos más importantes, como es el de las cámaras. Las cámaras que pues cada vez son más importantes en los teléfonos, que de hecho están incluso reemplazando, no del todo, pero sí algo, a las cámaras fotográficas. Obviamente nunca va a ser mejor una cámara fotográfica a la de un celular, bueno, hasta ahorita, Eso lo quiero dejar bien en claro. No creas que estoy diciendo que la cámara de un teléfono es mejor a la de una cámara fotográfica, pero pues sí es que han mejorado muchísimo y es algo en lo que los fabricantes se preocupan cada vez más por implementar nuevas cosas. Así que pues como tal tendríamos más megapíxeles y estaríamos hablando de que pues ya prácticamente una cámara de 12 megapíxeles, incluso a lo mejor de 20, 24 megapíxeles, se quedaría ya corta. Porque estamos hablando de que la media sería de más de 100 megapíxeles, específicamente 108 megapíxeles, que ha sido la más grande hasta el momento, la cual la ha inaugurado Xiaomi y Samsung. Y bueno, además de esta tecnología de 108 megapíxeles, también llegarían con una tecnología en la que se podrían combinar 9 sensores en uno, pues para una entrada de luz. Ya te hablé de las cámaras de 48 megapíxeles. Si no has visto el video, ahí te dejo la tarjetita para que lo vayas a ver. Pero pues creo que ese video pues es lo mismo, nada más que en este caso ya estamos hablando de más megapíxeles, ¿no? Entonces sí, lo que harían es combinar hasta 9 píxeles en uno para lograr mayor captura de detalle y color. Y esto además que en una situación de poca iluminación o incluso la noche, pues lograr una imagen más iluminada. Y bueno, los 108 megapíxeles parece que se están quedando cortos, porque incluso Samsung ya está trabajando en cámaras, bueno, en sensores de 144 megapíxeles como el futuro de la fotografía móvil. Así que muy interesante lo que estamos viendo por aquí. Y pasemos ya al siguiente punto, y es denominado cámaras invisibles. Y otra vez estamos hablando de las cámaras, pero ahora más que nada en un sector pantalla. Porque pues si no has visto el video, también te lo dejo por aquí, del Xiaomi Mi Mix 4. El que quería iniciar con esto de las cámaras invisibles. Y es que con esto se pretendría que la cámara estuviera bajo la pantalla. Y así por fin conseguir la pues real cámara. La pantalla 100% ocupada, ¿no? Entonces, esto es algo que también ha iniciado Xiaomi, no lo ha presentado ya como tal, así que todavía está ahí pendiente, pero podría ser que no nada más Xiaomi, sino que también varios otros fabricantes implementaran esta nueva función, bueno, más bien esta nueva característica, muy innovadora por cierto. Así que yo la verdad esa sí me gustaría probarla, porque pues la verdad es que se ve muy, muy bien. Y pasemos con el siguiente punto, que es en la batería. La batería, pues se dice que ya se podrá implementar las tan esperadas baterías de grafeno. Y te explico por si todavía no sabes a qué se refiere esto de una batería de grafeno. Bueno, pues con este material lo que sucede es de que una, las baterías tienen una vida útil mayor, es decir,
pues va a durar más que una batería de litio, que es la que tenemos normalmente en el mundo de los smartphones actualmente. Entonces, con esta batería de grafeno, la vida útil de la batería sería mayor. Además, te duraría más la batería, es decir, bueno, pero en el ámbito de porcentaje, es decir, del 100 al 0, pues se tardaría más en acabarse la batería, ¿no? Además, consiguiendo de igual manera un tiempo de carga menor, bueno, más rápido, ¿no? Cargaría más rápido con este tipo de baterías de grafeno. Sin embargo, aún no es del todo, pues no era del todo confirmado hace un poco de tiempo. Ya se sabía de este material, pero pues ahora, afortunadamente, ya parece ser que este próximo 2020 ya veríamos en varios dispositivos incluidas estas baterías de grafeno. Y uno de los que pretende ser dentro de los pioneros con baterías de grafeno es nada más y nada menos que Huawei y Samsung. Y bueno, por último, hay un punto que no menciona aquí, este lo quiero agregar yo, y es pues los procesadores, ¿no? Los procesadores, de hecho, creo que prácticamente es lo que uno más le interesa de cuando compra un smartphone: cámara, procesador, batería. Son para mí los puntos indispensables, y por eso te quiero hablar de los procesadores. Ya te hablé del 865 que se pretende, bueno, será, ya está listo de hecho el procesador, y pues que parece ser que tiene una eficiencia excepcional, ¿no? Con esos 7 nanómetros, no te cuento más, te dejo a que vayas a ver el video que te dejé por allá en la tarjetita. Y con estos procesadores, pues ya estamos hablando de que la red 5G se podría ver implementada con una mayor facilidad. Obviamente esto todavía no en todo el mundo, porque desgraciadamente no en todos los países está disponible esta red 5G, pero ya en varios esperemos que sí. Cuéntame en los comentarios si estás de acuerdo conmigo, si hay algún punto que crees que vaya a mejorar este 2020 en el ámbito tecnológico. Por favor, no te olvides de hacérmelo saber, uno que por ahí tú hayas visto que se me pasó. Para mí estos son los más importantes. Espero que te haya gustado este video. Bienvenido seas 2020, que me tienes sumamente emocionado. Recuerda que si de tecnología quieres estar al pendiente, Tecnomind la conecta a tu mente. Bye.